Verificar que el módulo de seguridad para turistas ubicado en el Museo Torres Bicentenario en Toluca funcionara de manera adecuada y diera atención a quienes acudieran a solicitarla fue el objetivo. Ahí, Ávila Villegas realizó una visita de supervisión, donde saludó y brindó información de manera personal a los vehículos que se acercaban a este de los 20 módulos instalados en todo el territorio mexiquense. Porque este es un acto, una actividad totalmente informativa, como lo autoriza el Código Electoral, es con ánimos de información, de seguridad, protección civil y también turismo. Aseveró que la seguridad para los casi 17 mil mexiquenses y las más de 11 millones de personas que se espera se desplacen por el Estado está garantizada. Que el operativo Semana Santa, que a su vez se subdivide en varios operativos, está dando ya resultados, señor comisionado Valiente. Este operativo hoy está reforzado con la presencia de más de 13.300 elementos, tanto de la policía estatal como de las fuerzas federales. Lo demás, tenemos más de 3.000 unidades que estarán prestando servicio de seguridad a nuestros viajeros y a nuestros residentes, vecinos del Estado de México. Con imagen de Mario Alberto Vivero, Cintia Gómez, Antena 125.